El tema de Cuba causa bastante polémica entre quienes defienden la llamada Revolución Cubana y los que aseguran que se trata de una dictadura. Pero, ¿qué está pasando en la isla? Aquí te mostramos algunos factores para entender mejor lo que está ocurriendo. El domingo 11 de julio, cientos de personas, atendiendo el llamado del hashtag SOS Cuba, salieron a manifestarse en varios lugares de la isla. Esto debido principalmente a la falta de alimentos y medicamentos, al alza de precios y a los constantes apagones en distintas zonas del país durante los últimos meses. Estas manifestaciones son históricas porque desde 1994 no se veía algo similar. Sin embargo, la crisis económica en Cuba se agravó durante la administración Trump, ya que el gobierno del expresidente estadounidense impuso restricciones, como la prohibición de cruceros y vuelos directos hacia Cuba, lo que afectó severamente al sector turístico, uno de los más importantes para la economía cubana. Ante las protestas de opositores, cientos de personas marcharon en La Habana para mostrar su respaldo al gobierno encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, quien dirigió un mensaje bastante fuerte en el que llamó a defender la revolución ante los intentos de desestabilización promovidos, dijo, por mercenarios vendidos al imperio estadounidense. Y si bien es cierto que en algunas protestas los manifestantes ondeaban banderas de Estados Unidos, muchos aseguran que su protesta es auténtica y que no tiene nada que ver con los intereses estadounidenses en Cuba. Además, denunciaron a través de redes sociales que el gobierno había cortado el internet en buena parte de la isla para inhibir las protestas y que había desplegado a la policía y fuerzas armadas para reprimirlos. Pero los simpatizantes del gobierno aseguraron que ni de cerca su gobierno ha actuado con la brutalidad vista en Chile o Colombia, donde organismos de derechos humanos registraron, además de decenas de asesinados, cientos de manifestantes que quedaron ciegos por la represión y decenas de mujeres abusadas sexualmente por la policía. Asimismo, los manifestantes acusaron a lo que llaman la dictadura cubana por el mal manejo de la pandemia de COVID-19. Pero en redes, muchos usuarios argumentaron que las cifras de contagios y muertes en Cuba son de las más bajas en el mundo, ya que en año y medio de pandemia se han registrado aproximadamente 1.500 decesos, es decir, menos de 4 muertes por COVID al día. Otro aspecto que debemos tomar en cuenta es el embargo económico, comercial y financiero que Estados Unidos impuso a Cuba desde hace 60 años, en el que se han restringido, casi en su totalidad, las exportaciones e importaciones entre ambos países durante décadas, lo que ha provocado que muchas compañías estadounidenses se abstengan de comerciar bienes y servicios con Cuba por temor a ser sancionados. Se calcula que este bloqueo económico ha generado un daño a la economía cubana por casi 150 mil millones de dólares. Y si bien el embargo ha sido condenado por la ONU, muchos opositores al gobierno cubano aseguran que solo es un pretexto de sus gobernantes para victimizarse y esconder su incapacidad para gobernar. Estos son algunos de los factores que debemos de tomar en cuenta para entender la situación en Cuba. Y aunque es imposible ahondar en ellos en un video corto, dinos en los comentarios sobre qué tema te gustaría que habláramos más a fondo. Algo es cierto, Cuba no volverá a ser igual después de este 11 de julio. Esperemos que el futuro sea mejor para todo el pueblo cubano.